De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Dios es mi auxilio. Evangelio según San Lucas. Cuando un sábado atravesaba por entre unos sembrados, sus discípulos cortaban espigas y desgranándolas con las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición comió y dio a los que iban con él, a pesar de que a nadie le está permitido comer de ellos, sino solo a los sacerdotes? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado.